ubicuidad tecnológica. Johnny es antropólogo y científico cognoscitivo de la Universidad de Costa Rica. Es investigador y docente universitario interesado en distintas áreas de la docencia y la investigación multidisciplinaria, y además es consultor internacional. Se ha desempeñado como investigador en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas, en el Instituto de Investigaciones en Ingeniería, en el Programa de Investigación en Cognición y Lenguaje, en el Departamento de Docencia Universitaria y el Centro de Investigaciones de Identidad y Cultura de la Universidad de Costa Rica, y el Programa de Investigación en Fundamentos de Educación a Distancia de la Universidad Estatal a Distancia. Nuestro segundo conferencista es el doctor Adrián Vergara Heidke. Él va a dar una conferencia titulada Multimodic, investigación sobre textos multimodales y comunicación digital y sobre procesamiento y comprensión. El doctor Vergara obtuvo su licenciatura en literatura y lingüística hispánica y su maestría académica en lingüística en la Pontificia Universidad Católica de Chile, mientras que su doctorado lo obtuvo en lingüística en la Universidad de Bremen en Alemania. Es docente e investigador de la Universidad de Costa Rica desde el año 2003, donde ha desarrollado proyectos de investigación en el Instituto de Investigaciones Sociales, en el Centro de Investigación y Estudios Políticos, CIEP, y en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas. Ha sido docente de la Escuela de Filología, Lingüística y Literatura, de la Escuela de Ciencias de Comunicación Colectiva, de la Maestría en Comunicación, de la Maestría en Lingüística, del Doctorado en Educación y del Doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Actualmente ocupa el cargo de director del Programa de Posgrado en Lingüística y es coordinador del Proyecto Internacional de Investigación, Desarrollo de la Comprensión Lectora de Textos Multimodales y Multimedia en Secundaria. Nuestro tercer panelista es el máster Luis Ángel Piedra García. Él va a dar una conferencia titulada De Ixis, Representaciones Mentales y Cuerpo, una aproximación a nuevos escenarios en la formación universitaria. Luis es docente del Departamento de Docencia Universitaria de la Universidad de Costa Rica, posee formación en psicología y en educación popular, teología, ciencias de la religión y teoría general de sistemas, ciencias cognoscitivas, estudios de la sociedad y la cultura. Es investigador del Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica en el Programa de Cognición y Lenguaje. Investigador del Instituto de Investigaciones en Educación, investigador del Instituto Bertrand Russell y coordinador del curso de didáctica universitaria y como asesor pedagógico. Una vez que les he presentado a cada uno de los panelistas, vamos a dar comienzo con la conferencia del máster Johnny Cartín. Bueno, muy buenas tardes y agradecerle al PROIFET la invitación para participar en este panel. Cuando se me invitó a participar en el panel, yo pensé que iba a ser la única voz disidente, entonces planteé una revisión pequeña de que se deriva de un trabajo, un proceso que empecé a desarrollar yo hace como un año y medio, que tiene que ver con los impactos cognitivos que tiene la nueva tecnología o las llamadas nuevas tecnologías en los procesos de comunicación interpersonal. Y lo que voy a intentar hacer hoy es como plantearles un esquema general de por dónde va el enfoque y de cuáles son las preocupaciones principales. No creo que en media hora me dé tiempo de ahondar mucho en algunas de estas preocupaciones, pero por lo menos sí dejarlas planteadas y máxime, digamos, si se analiza el papel de la educación superior a distancia y el papel que tienen estas tecnologías en la nueva transformación de la educación en general. Conceptos claves que me gusta listar al principio de mis presentaciones como para que se ubiquen un poquito por dónde va el discurso,
Vamos a hablar un poquito de ubicuidad, de cambio de instancia tecnológica, representación, comunicación, y tal vez el punto que me interesa desarrollar más es el último, que es el de lo que yo he llamado el soliloquio del yo proyectado, despersonalización, intolerancia, aislamiento, identidad diferida y vacío existencial, que son los productos de los procesos de comunicación diferida que estamos teniendo en este momento. Y ¿cómo se relaciona esto? Y hay un contexto tecnológico donde la telemática, el cambio de instancia de la forma en la que manejamos la información y la ubicuidad tecnológica generan nuevos procesos de comunicación, y estos nuevos procesos de comunicación, lejos de acercarnos, todo indicaría que más bien están generando problemas de representación y monólogos que al final generan despersonalización, intolerancia, aislamiento, identidad diferida y vacío existencial. Esa es un poco la preocupación. Esta preocupación nace originalmente de una serie de discusiones que he tenido con mis estudiantes de primer ingreso en psicología acerca de la exaltación acrítica de la que estuvimos hablando en la mañana, muchas veces de los procesos de comunicación que se derivan de las nuevas tecnologías. Para contextualizar un poco de qué se trata la cosa, me parece importante hablar un poco del concepto de ubicuidad. Ahora se habla mucho de ubicuidad tecnológica, pero la ubicuidad tecnológica ha estado con nosotros desde siempre. Y el asunto es que la ubicuidad tecnológica de la que estamos hablando ahorita tiene que ver más con el tema de comunicación que con otras cosas, pero nosotros podríamos hablar de ubicuidad tecnológica en el siglo XX si pensamos en la red eléctrica. Ya ningún ser humano se preocupa, excepto en condiciones de extrema carencia, cómo llega la electricidad a su casa, o la mayoría de las personas, por lo menos en el contexto nuestro en este país, abre la llave y no tiene que preocuparse de dónde viene el agua y cuáles son todos los procesos necesarios para que eso ocurra. Y hay una triada necesaria para que una tecnología se vuelva ubicua, que es esta. En el caso particular de la comunicación, son estos tres pilares. Yo tengo que tener un acceso a una red de comunicación. Esta red tiene información de nuestro interés y casi todo eso está montado por cloud computing e internet de las cosas. Dicho eso, como ya les dije, no es un fenómeno nuevo. Y hay mucha red tecnológica que está a nuestro alrededor y que nos parece o que se nos presenta como invisible, y con las comunicaciones estamos moviéndonos hacia ese proceso. Les ponía el ejemplo hace un momento de la red eléctrica y la red de alcantarillados. Es tecnología ubicua, está en todas partes, la damos por sentada y empezamos a apreciarla cuando tenemos problemas. En Costa Rica, en los últimos años, todos los veranos empezamos a tener problemas con el agua, y hasta que empezamos a tener problemas con el agua nos empezamos a dar cuenta de lo importante que es la malla tecnológica que sostiene ese proceso. Una primera aproximación a qué es una tecnología ubicua: es una tecnología que es tan importante para la sobrevivencia y está en todas partes a un punto que se vuelve invisible. ¿Cómo se convierte una tecnología en ubicua? Es un proceso muy interesante que se ha estudiado muchísimo. Michio Kaku, que es un astrofísico norteamericano de origen japonés, plantea cuatro fases en el proceso de ubicuidad tecnológica. La primera es un primer momento en el que la tecnología es tan valiosa que prácticamente solo una élite la puede consumir. Se vuelve un bien de consumo muy importante, muy anhelado, pero es muy extraño porque es muy difícil de conseguir. Una segunda fase en que la tecnología puede verse o venderse al público en general porque la tecnología se abarata. El caso particular de esto vendría a ser el ejemplo de la imprenta. En el momento en el que Gutenberg inventa la imprenta en Occidente, el acceso a libros se empieza por un proceso muy lento a popularizar, hasta un momento en que llegamos a la tercera fase,
donde la tecnología se vuelve tan barata que se deprecia considerablemente y se esparce por toda la red humana, y un cuarto momento en el que la tecnología se vuelve sujeta a las modas y empieza a generar basura, que es más o menos la etapa en la que nos encontramos nosotros ahora con la tecnología de comunicación. Uno de los grandes problemas que vamos a tener que enfrentar si las cosas siguen como van es qué vamos a hacer con todo esto. Bueno, ya es un problema en muchas partes del mundo, pero cada vez es un problema más serio. Hay muchos ejemplos históricos. Este grafiquito que tienen ahí es el costo de un gigabyte en 1980 versus el costo de un gigabyte de información en el 2015, y pueden ver el proceso de depreciación de la tecnología. Pasa lo mismo con el coste de mapear un genoma humano. En el año 2000 costaba aproximadamente $100,000, hoy por hoy está cerca de convertirse en un proceso automático que va a costar menos de $1. Y esa es, digamos, la tendencia general a convertir casi todas las tecnologías de punta en tecnologías ubicuas. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cuál es el problema? La ubicuidad es eso. Tres elementos: conexión, comunicación y localización. Yo quisiera ser muy claro acá y decir que mi interés con esta presentación no es satanizar la tecnología, es llamar la atención sobre una serie de procesos que nos han tomado por sorpresa y que están empezando a generar distorsiones que, desde mi punto de vista, por deformación, se convierten en cultura. Y esta cultura no nos conviene a todos, o no nos conviene a la mayoría. Y el problema fundamental se radica en esta relación: comunicación, representación y soliloquio. Cualquier proceso comunicacional humano tiene básicamente la siguiente estructura: existo yo, existe el otro, yo tengo un posicionamiento, el otro tiene otro posicionamiento. Si yo quiero comunicarme con ese otro, lo hago por aproximaciones sucesivas, tratando de colocarme en el proceso comunicativo lo más cerca del otro que yo pueda. Hago esto en saltitos y aproximaciones. Cuando yo intento comunicarme con otro ser humano, doy un salto. Diríamos, los cognitivos aquí presentes en la sala, hago un ejercicio de teoría de la mente, trato de entender cómo es que el otro entiende el mundo, me aproximo a ese otro y regreso. Y en este tránsito circular entre yo y el otro, mi eje se desplaza un poquitito. Yo nunca soy la misma persona cuando transito hacia otro ser humano por un proceso de comunicación legítima y genuina. Cuando ese proceso de comunicación genuino y legítimo se da, en mí hay una diferencia: yo cambio. Y ese es fundamentalmente el ejercicio por el cual los seres humanos intentan comunicarse. Yo tengo dos mecanismos humanamente posibles para desarrollar este proceso. Uno es experiencia. Yo puedo comunicarme desde experiencias comunes, o puedo utilizar, para ser empático, mi imaginación. Yo a mis estudiantes de primer ingreso les pongo siempre el ejemplo de que si a mí una estudiante se me acerca y me dice que, profesor, me tengo que retirar del curso porque tengo mucho dolor menstrual, jamás voy a poder usar mi experiencia para ser empático. Y lo único que me queda es utilizar mi imaginación, pensar cómo se siente, y si yo considero que eso es suficientemente importante y lo valido, pues le permitiré retirarse del curso o no. No necesito tener una experiencia compartida para poder ser empático. Quiero que mantengan este diagramita como en la cabeza en el ratito que nos queda, porque es este el problema. Pero el problema no es, o el problema sobre el que yo quisiera llamar la atención en esta tarde, no es el problema de la deshumanización de la comunicación como se ha pensado. Quisiera profundizar y darle un par de vueltitas a la cosa, y va por acá. ¿Cuál es el problema con esto? El precio que se paga por estar conectado todo el tiempo, lo poco preparados que estamos para darnos cuenta de lo que implica la comunicación ubicua inmediata, perdón, ahí está mal escrito eso,
la falta de alfabetización ética y protocolo para utilizar la tecnología, que tal vez es el punto fundamental que me interesaría desarrollar con ustedes el día de hoy, y los trastornos que esto puede generar en nuestra cotidianidad. Yo no me voy a referir hoy al tema de la comunicación y educación, porque me parece que no hay suficiente tiempo, solo lo voy a desarrollar en términos de comunicación humana, interpersonal, cotidiana y simple y llana entre dos seres humanos. Y el problema es el estrés y la salud mental, el precio que se paga por tener una disponibilidad 24/7, 365, autoimpuesta a través de la comunicación inmediata, ubicua, y la fricción tecnológica, o cómo la tecnología actual, sobre todo a través del smartphone, genera dependencia y enganche con el móvil. Es un poco esa la preocupación primaria. 2 de cada 5 minutos en internet para redes sociales, datitos ahí importantes. Este es un dato del 2016. Para el año pasado era 1 de cada 3 minutos. Y la tendencia sigue aumentando. ¿Okay? Y no únicamente aumenta la cantidad de usuarios, aumenta la cantidad de usuarios y la cantidad de tiempo que cada usuario pasa en la red social. ¿Cuál es el problema? Que nosotros evolucionamos a lo largo de millones de años y en los últimos 200.000 años, y aquí se me da la deformación antropológica para generar un proceso de comunicación que está basado en la construcción mental de las representaciones mentales de un interlocutor que yo tengo al frente cara a cara. Y la mediación tecnológica no lo permite, pero a nuestro cerebro le hace falta. Y tal vez la forma más simple de ejemplificar esto es la evolución de los emoticones. Los emoticones evolucionan no como una necesidad comunicativa, evolucionan como una necesidad cognitiva de poder predecir los estados emocionales de mi interlocutor a través de un texto. ¿Okay? Dicho eso, esta es una estadística del año pasado, 7.6 billones de seres humanos en el mundo, más o menos la mitad con conexión a internet, de esos 3.100 billones, con actividad en redes sociales. Esto es impresionante. 5 billones de usuarios de teléfonos móviles. Si ustedes toman en cuenta la estadística que se dio en la mañana, que 2/3 partes de la humanidad no tienen teléfono, no tienen acceso a la tecnología, en Costa Rica es una cosa loca. Yo todos los años participo en una consultoría que se hace para Sutel, y en Costa Rica nosotros tenemos 7.9 millones de líneas celulares activas, y somos 5 millones, y no todos los costarricenses tienen una línea activa. Eso quiere decir que hay gente que tiene 5 o 6 conexiones a internet por smartphone. Y ya esto es muy interesante, es 1/3 de la población mundial con actividad móvil en los... Okay. Una interacción digital cada 18 segundos. Eso es importante si ustedes toman en cuenta que hay estudios neurocognitivos y bioquímicos que demuestran que la interacción en redes genera liberación de dopamina. Y voy a tratar de ser rápido para explicar esto. Un adicto al cigarro, que se fume 2 cajetillas de cigarro al día, se fuma un cigarro cada 20 minutos mientras está despierto. Recibe una dosis de dopamina cada 20 minutos. Esa es la tasa de adicción por dosis más frecuente que tiene un adicto cualquiera. Ningún otro adicto a ninguna otra sustancia se dosifica cada 20 minutos. El punto es que la interacción social en redes genera liberación de dopamina y ocurre cada 18 segundos. Solo por procesos de liberación de dopamina entienden la velocidad y la frecuencia, porque una adicción se mide por frecuencia, intensidad y duración de la conducta que genera la adicción. Entonces, datillos ahí interesantes. Esta presentación tiene mucha data, pero es porque yo la uso para dar una clase que dura 3 horas. Entonces, voy pasando muy rápido. Y hay mediciones de todo tipo. Esta me gustó bastante, es mexicana, del año pasado.
tiempo diariamente que se utiliza en redes sociales, 40 minutos en YouTube, 35 minutos en Facebook, Snapchat 25 minutos, Instagram 15, Twitter 1 minuto. ¿Okay? Tiempo estimado a lo largo del año, de la vida, 1 año y 10 meses en YouTube, 1 año y 7 meses en Facebook, Snapchat 1 año y 2, Instagram 8 meses y Twitter 18 días. Eso equivaldría a volar a la luna y de vuelta 32 veces, recorrer a pie la muralla china 3 veces y media, subir 32 veces el Monte Everest, etcétera, 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 en inversión de tiempo, ¿verdad? El punto aquí va por el asunto fundamental del estrés virtual. Empiezan a aparecer evidencias de trastornos que no existían. Por ejemplo, la vibración fantasma, que es ansiedad anticipatoria. Yo siento que me vibró el celular, aunque no tenga el celular en la bolsa. O el síndrome del buzo, que es que yo empiezo a sentir la falta de oxígeno cuando mi celular se está quedando sin batería y empiezo como un buzo a buscar oxígeno y a dónde pegarme para poder respirar, ¿verdad? Entonces el estrés virtual se vuelve un tema muy complejo y aparecen una serie larga de trastornos sobre los cuales ya tenemos evidencia clínica experimental que demuestra que la situación, lejos de mejorar, se va a ir complicando. Tenemos una nueva palabrilla ahí, nomofobia, que se refiere al tema de la ansiedad tecnológica, problemas de la multitarea y el lóbulo frontal. Existe, ahorita les voy a enseñar, mucha evidencia que demuestra que el multitasking deteriora profundamente la capacidad del lóbulo frontal y está bastante relacionado con algunos procesos de demencia prematura. Y mantener una vida social en línea y con el uso de móviles genera mucho estrés, deterioro de las relaciones interpersonales, trastornos del sueño, y este es todo un nuevo campo de investigación. Ahora existe una cosa que se llama el jet lag social, que tiene que ver con la pérdida de sueño y de desubicación temporal y de modificación del ciclo circadiano producto de estar pegado revisando las redes sociales de noche y de no dormir lo suficiente. Y distorsión de la autoimagen y lesión de la autoestima, narcisismo y despersonalización. Sobre cada uno de esos temas hay investigaciones muy serias llevadas adelante con muy buena data y en esta presentación hay algunas. Todo esto nos lleva al tema de despersonalización, intolerancia. En el 2010 hubo una iniciativa para nominar Internet. Fue la primera vez que hubo una iniciativa para nombrar una tecnología como acreedora al Premio Nobel de la Paz. Y los promulgadores de esa iniciativa decían que Internet había logrado acortar las distancias, democratizar la comunicación, acercar a la gente, romper barreras, cerrar brechas. Hoy, 2019, sabemos que Internet sirve para cualquier cosa menos para eso. Okay. Aislamiento, identidad diferida y vacío existencial. La ansiedad tecnológica tiene muchos estudios que la demuestran. Importante, tratando de conectar un poco con lo que se discutió en la mañana, entre más joven la persona, a mí yo odio ese concepto, pero lo voy a utilizar ahorita, entre más nativo digital sea la criatura en cuestión, más posibilidades de padecer de esta vaina en grados preocupantes. Redes sociales podrían cambiar y hay evidencias interesantes. No solo las redes sociales, Internet en general cambia la forma en la que se dan las conexiones cerebrales básicas durante el desarrollo. Nos vuelve más olvidadizos, genera problemas en el lóbulo frontal, genera problemas en el lóbulo temporal porque las estructuras de memoria cambian totalmente su arquitectura, porque ya no se trata de recordar, sino de recordar dónde estaba la información. No se trata de recordar la información, sino de recordar cómo la ubico. ¿Okay? Esto es muy importante porque esto sí me preocupa, porque ocurre desde muy temprano con las pantallas touch. La multitarea ha demostrado ser una de las grandes falacias de las promesas de la neurociencia.
Durante los primeros 10 años de este milenio se empezó a hablar, entre el 2000 al 2010, se hablaba mucho de las ventajas de desarrollar el multitasking, de ser multitarea, de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, y la tecnología permite la multitarea en grado sumo. Hay gente que tiene 6, 7, 8, 10, 12 pantallas trabajando al mismo tiempo, cierra una, abre otra, se mueve una, tiene 4 monitores. Si usted trabaja permanentemente dentro de esa lógica, evidencia bastante sustancial que demuestra que el lóbulo frontal empieza a generar deterioro significativo. No solo eso, sino que una de las cosas más importantes que un ser humano tiene que hacer cuando emprende una tarea es terminarla para que su cerebro tenga sensación de logro y se genere una neurotransmisión que produce factores tróficos de crecimiento que son los que consolidan el aprendizaje. Cuando usted hace multitarea, generalmente no termina nada de lo que está haciendo, nunca hay sensación de logro, y lo que se produce es agobio y neurotoxicidad. Eso es como muy importante decirlo. Luego, y esta es una de las cosas más importantes que podría decir yo en los 7 minutos que me quedan, es lo siguiente. La única razón que explica evolutivamente los procesos de encefalización humana, dicho de otra manera, la única razón por la que los seres humanos tienen la cantidad de cerebro que tienen, es para hacer navegación social en condiciones naturales. Es decir, cualquier persona que les diga que los seres humanos solo utilizan el 5% de su cerebro, es muy posible que el que se los está diciendo sí sea cierto, pero el resto de nosotros usamos el cerebro a plenitud y lo usamos solo por una razón: navegar en un entorno social complejo. Que podamos hacer gimnasia o ecuaciones diferenciales o poner una sonda en Plutón es un efecto colateral de esa encefalización. Sin embargo, el cerebro humano tiene una capacidad instalada básica para manejar redes sociales naturales. Hay bastante buena investigación, Dunbar lo demuestra bastante bien. Un ser humano normalmente puede mantener un máximo de 8 relaciones emocionalmente significativas intensas en su vida a la vez. Se los explico más o menos de la siguiente manera, o como se los explico yo a mis estudiantes. Si hoy en la madrugada aterriza un platillo volador en el patio de su casa y les dice: el planeta se acaba mañana, tengo 8 sillas para que usted suba a la gente que se va a ir de acá, la mayoría de los seres humanos tendría problemas para llenar esos 8 campos. La mayoría de nosotros no tiene necesariamente 8, tiene menos personas emocionalmente importantes que subir. De ahí hay un segundo círculo, que es entre 15 y 17 personas que son importantes, pero no son tan importantes. Hay un tercer círculo que llega a 30, y ahí se acaba su nivel de significancia emocional. Entonces suman 8 más 15 más 30, esa es la gente que a ustedes les importa. El resto se puede ir por un tubo. Se quemó el Amazonas, no importa, no se me quemó ninguno de esos criaturas, no me pasó nada. ¿Ok? Tener 1500 amigos en Facebook es algo para lo cual el cerebro humano no está preparado. Es un nivel de escaparate demasiado violento para un cerebro humano. Genera demasiado estrés, genera demasiada tensión y el cuerpo se retrotrae a sus formas primitivas de interacción. Cuando la gente ve una pantallita de chat parpadeando, piensa que está teniendo una comunicación uno a uno. Y se le olvida que por esa pantallita yo me puedo estar comunicando con mis 1500, que además cada uno tiene otros 1500, y la estupidez que yo hice se magnifica exponencialmente. Y la respuesta se magnifica también. Y el cerebro humano simple y sencillamente no está preparado para eso, para ese nivel de ansiedad y estrés social. Yo le digo a mis estudiantes, ser popular en Facebook es como ser millonario en Monopoly. O sea, no tiene ningún sentido. Entonces, ¿qué pasa? Pasan cositas como estas. Que es un chiste, pero no es un chiste. Que yo le empiezo a hablar a gente
de otra gente sin darme cuenta que le estoy hablando, le estoy diciendo al tercero algo del segundo, pero en realidad se lo estoy diciendo al segundo. A todos nos ha pasado que hemos mandado un WhatsApp a quien no debíamos, diciéndole lo que no debíamos cuando no debíamos. ¿Por qué? Porque el cerebro pifia, porque no tiene los elementos fundamentales para mantener una comunicación adecuada. Esto ha llegado a ser tan interesante que hay un grupo de terapistas en los Estados Unidos que está utilizando Facebook como una forma rápida de evaluar salud mental en sus consultantes. Y trastornos mentales vinculados hay muchísimos. Con eso, ¿qué les quiero decir? Las redes sociales no los desarrollan, no los producen, los potencian. Si usted es narcisista y ya viene corridito para ese lado y no tiene un protocolo de uso adecuado de las redes sociales, su narcisismo simplemente va a explotar. Si usted tiene problemas de autoestima y no tiene un protocolo adecuado de uso de redes sociales, su problema de autoestima se va a magnificar. Es básicamente ese el proceso. Entonces, pasan cosillas como esas, ¿verdad? Y la gente se ríe de esto, pero les pregunto a ustedes cuántos van con el celular al baño. Lo que les falta es esto, pero esto se reduce a un aparatito de este tamaño y es la misma vaina. Yo conozco gente que se baña con el celular. De hecho, venden case para meter el celular dentro de la cosa para poder bañarme en la ducha con el celular y poder revisarla mientras estoy bañando. Entonces, hay bastante evidencia de adicción, hay jet lag social, hay identidad diferida, y en esto los adolescentes son particularmente proclives a la identidad diferida, a no saber quién soy yo, excepto por lo que dicen de mí y cuántos likes tengo. ¿Okay? Ser ignorados en redes sociales también, hay bastante evidencia que demuestra que afecta seriamente la autoestima, en adolescentes es más grave. Y voy a terminar solo con esto, que tal vez es el dato que me preocupa más. Y me voy a ir hasta el puro final. Bueno, esto también pasa, ¿verdad? Igual es un chiste, pero tampoco es tan chiste. Y el asunto llega a este nivel de gravedad, porque para mi formación esto sí es un problema serio. Un like o cualquier tipo de retroalimentación en Facebook en personas menores de 25 años, porque esta información es con personas menores de 25 años, genera tanta liberación de dopamina como un beso o un abrazo. Si hemos llegado a este nivel de penetración tecnológica, donde yo puedo sustituir contacto físico y tacto humano con una interacción diferida a través de una pantalla, las cosas hay que repensarlas. Y hay que repensarlas profundamente. Y a mí me preocupa muchísimo, y con esto cierro mi participación, la introducción a crítica de redes sociales y de TICs y de comunicaciones de este tipo en la educación superior, retomando lo que les dije hace un rato, sin la adecuada alfabetización, sin la adecuada generación de protocolos que me permitan utilizar las redes de manera adecuada. Muchas gracias. Tiempo. Ah, ya. Es que me robaron el micrófono. Ahora va a continuar el doctor Adrián Vergara Jaique con su conferencia Multimodig, investigación sobre textos multimodales y comunicación digital y sobre procesamiento y comprensión. Démosle la bienvenida al doctor Vergara.
Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Yo creo que yo quedé aquí entre medio de dos perspectivas un poco diferentes, pero estoy aquí, en esta mesa. El título de esto se llama Multimodig, investigación sobre textos multimodales y comunicación digital y sobre su procesamiento y comprensión. Lo que pretendo presentarles aquí es las investigaciones que estamos desarrollando, algunos resultados, a mencionar algunas cosas de las investigaciones que estamos desarrollando y como las preguntas que surgen de estas investigaciones. Bueno, en primer lugar, se preguntarán qué es Multimodig. Multimodig es, le hemos llamado así, no es un nombre muy creativo, digamos, pero le hemos llamado así a un espacio interdisciplinario de investigación sobre textos multimodales y comunicación digital. En este espacio, o sea, le hemos llamado espacio porque no queremos llamarle grupo de investigación ni centro de investigación por cosas institucionales, etc. Le hemos llamado simplemente un espacio. En este espacio se reúne varios proyectos de investigación que se han desarrollado por distintos grupos de investigación y también investigadores, investigadoras individuales, que agrupa personas de diversas áreas de comunicación colectiva, de sociología, de psicología, de estadística, de lingüística, de que algo se me había olvidado por ahí, pero varias filosofía también está, por ejemplo, y se reúne en este espacio y varios participamos, cuatro personas en un proyecto de investigación, otros cuatro acá, a veces nos cruzamos, etcétera, y vamos armando todos estos proyectos de investigación. Además, es internacional. En este momento, por ejemplo, en las investigaciones que se están desarrollando en este preciso instante, está participando la Universidad de Bremen, la Universidad de Heidelberg, la Pompeu Fabra y la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en un proyecto que estamos realizando en este momento. Para el próximo año, quizás hay otro proyecto que une a otras universidades del exterior. Las líneas de investigación que tenemos son los textos multimodales, la comunicación digital y Big Data, y el procesamiento y comprensión de textos multimodales. De estas tres líneas de investigación, yo voy a hablar de cada una de ellas, pero en realidad la de textos multimodales apenas la voy a tocar. Solamente voy a hacer referencia hacia multimodalidad, pero no la voy a tocar tanto por la temática de la mesa. Entonces dejé eso de lado, me voy a centrar más en comunicación digital y procesamiento y comprensión de textos. En la mañana yo vi que había una conferencia, pero no estuve. ¡Ay! Perdón. Esas son las tres líneas de investigación que les señalé. Y aquí vamos. En la mañana hablaban sobre multimodalidad, y no sé si la definieron en esta línea o no, o en otro tipo de línea. Pero bueno, básicamente es la multimodalidad, el tema, término multimodalidad, desde lingüística, desde semiótica, es un llamado de atención de que la comunicación no es monomodal. Eso es lo que hacemos. Desde lingüística, por ejemplo, siempre nos hemos preocupado por el lenguaje verbal. Pero el lenguaje verbal puro no se actualiza, no se realiza en ningún contexto comunicativo. Si ustedes leen un texto, por ejemplo, van a ver cursivas, distintos tamaños de letra, negritas, tipografías diferentes. Eso escapa al lenguaje verbal. Eso no es propio del lenguaje verbal. Aquí yo estoy hablando y estoy poniendo caras, gestos, hay una entonación, etcétera, que escapa al lenguaje verbal. Es de otro ámbito, pero siempre está presente. Y hoy, bueno, siempre ha sido así, elementos visuales, audiovisuales, etcétera, están siempre presentes. Entonces, en realidad el término multimodalidad es un llamado de atención sobre esto y un intento por abordar la comunicación tomando en cuenta todos los recursos semióticos que aparecen. Hay algunas referencias de los autores como de referencia, digamos. Günther Kress, Theophan Leeuwen,
Carrie Jewitt y John Bateman. En esta área hemos, ahí tiene una foto de un libro de texto y ven claramente un libro de texto de secundaria actual de este año, y ahí ven claramente las imágenes, las líneas. Por ejemplo, no sé si alcanzan a ver estas líneas que hay, estos puntitos, las negritas, los colores, las fotos, las figuras. Todo eso es parte del texto y aporta en distinta medida significado. Nosotros hemos realizado y estamos realizando investigaciones que tienen que ver con publicidad y discapacidad, campañas de prevención de salud, multimodalidad en el aula. Eso es analizar la clase de un docente de primaria y todos los recursos semióticos que utiliza el docente en una clase, desde moverse por el aula hasta la proyección o esquemas en la pizarra y los gestos y todo eso. Memes, noticias digitales, los libros de textos, videos educativos. Como les dije, sobre esta parte no voy a entrar en mayor detalle, me interesan las siguientes líneas de investigación. En la parte de comunicación digital y Big Data, hemos desarrollado un proyecto que se llama Redes Sociales y Democracia en Costa Rica, metaanálisis basado en Big Data, que el investigador coordinador era Ignacio Siles. Digo era porque oficialmente el proyecto terminó hace unas semanas, un mes, dos semanas, tres semanas terminó el proyecto, pero obviamente todavía hay productos que se están terminando dentro del proyecto. Dentro de este proyecto, además de analizar las redes sociales, el trabajo de Big Data, principalmente durante la campaña electoral del 2018, hicimos una serie de trabajos experimentales, pero no son tan experimentales, son observacionales y exploratorios, utilizando una metodología que es la metodología del registro del movimiento ocular, eye tracking. Y de hecho, todo lo que voy a señalar aquí va a ser referencia al uso del eye tracking en investigación de textos multimodales y comunicación digital. Entonces, analizamos la lectura de memes y noticias en Facebook mediante el registro de movimientos oculares. Básicamente, algunas referencias, antecedentes, es muy básico, porque yo no voy a entrar en todos los detalles de esta investigación, solamente les voy a mostrar las cosas que se ven aquí, para que ustedes se den una idea del trabajo que se está realizando aquí. Se dice que hay un consumo incidental de noticias, es decir, que las personas buscan la información que quieren, que les interesa, en la línea también que se señaló un poco antes de buscar esa información que nos interesa. También hay investigaciones sobre memes, desde comunicación, pedagogía y semiótica. Ninguna de estas investigaciones, ni memes, ni de consumo incidental de noticias, ha trabajado con eye tracking directamente. Sí hay investigaciones experimentales con eye tracking, pero cuando son experimentales se tienen que controlar demasiado las variables, las condiciones que se están evaluando, y entonces no se ve el uso que hacen los usuarios realmente de Facebook en este caso, sino que se crean normalmente páginas de Facebook controlando ciertas variables y se ve cómo interactúan con esas páginas. Y hay algunas exploratorias que están más en la línea que estábamos nosotros, con medios digitales, con medios también impresos, usando el eye tracking. Nosotros nos propusimos, en esto que voy a presentar, observar la interacción entre usuarios y las noticias y memes que aparecen en sus muros de Facebook. Básicamente, trajimos a, son 44, 45 participantes, al laboratorio del Instituto de Investigaciones Lingüísticas, donde tienen un eye tracker, que es el SMI Red 500, que aparece ahí señalado. Ah, perdón, yo voy. Ah, no, ya vas tú conmigo, gracias. Y se tomó una medida de 250 Hz. La edad promedio de los participantes fue de 21 años, 6 meses, más o menos. Todos estudiantes universitarios, todas personas, eran más o menos 50 y 50 hombres y mujeres que participaron. Ellos
La investigación, el momento con el eye tracker es más extenso, pero lo que va a hacer referencia ahora es 5 minutos que tenían de interacción con sus cuentas de Facebook. La máquina, el equipo del eye tracker exporta esa interacción como video y después nosotros analizamos ese video mediante el software ELAN, que es del Max Planck Institute. Aquí tienen lo que vemos nosotros. ¿Lo puedes adelantar si pones como al minuto? ¿No te permite adelantar? ¿Te permite? Ahí puede ser. ¿Lo puedes agrandar para qué? Agrandar para que se vean. Bueno, en todo caso no tienen que ver en detalle, pero lo importante aquí es darse cuenta del... Ahí. Bueno, pues si no se puede, se deja pequeño. Yo muestro en pequeños para que entiendan. Bueno, pues el video que están viendo es el video de una persona que participó. Entonces, nosotros tomamos esos videos y a esos videos les vamos con ese software, nos permite ir marcando temporalmente ciertas categorías del video. Bueno, ahí están viendo, eso que ven ahí son las fijaciones, es decir, donde se detiene el ojo, los ojos de la persona. Y esto va en tiempo real. Si se fijan, ahí vemos que se detiene, parece un meme, pero ahí se detiene un momento. Y vean cómo va pasando la información. Ya, podemos pasar a la siguiente. Bueno, de este análisis yo les voy a enseñar un par de resultados, porque no es la idea presentar todo lo que hemos sacado aquí. Pero para que tengan una idea, nosotros estábamos preocupados por memes y noticias. Vean la cantidad de memes, o sea, del 100% de posteos que les apareció a las personas desde el minuto 1 hasta el minuto 5, es decir, 4 minutos. Digo, porque el primer minuto era para meter la clave y todo, abrir la cuenta y todas esas cosas. Entonces, contamos desde el primer minuto hasta el minuto 5. Tenemos que un 14% de los posteos que le apareció a la persona son memes. Y un 8% noticias. Y el resto no son ni noticias ni memes. Son otras categorías que todavía no sistematizamos todos los resultados, pero seguramente el próximo año sabrán, pero no ahora. Lo interesante de esto para nosotros es que cuando se hacen los trabajos con entrevistas a las personas, reportan que se informan a través de redes sociales. Y después vemos que la cantidad de noticias de actualidad, vemos que la cantidad de noticias que le aparece en realidad es mínima. Entonces, eso, primera cosa. Y que memes, mucho más. Entonces, ahí vienen las preguntas, bueno, ¿de qué se informan? ¿De las noticias, de los memes, de otras cosas? ¿A partir de qué? Y esto tiene... Nosotros tenemos contabilizado cuánto tiempo dedican a la lectura y todo eso, pero eso no lo voy a presentar, solamente es para llamarles cosas, la atención, lo que podemos ver. Después, algo que nos interesa mucho a nosotros es los puntos de entrada. Sí, esa es la traducción del nombre técnico, es decir, dónde entra la primera fijación en el posteo, en un posteo. Y si se fijan en el de noticias, lo más importante,
claramente es la imagen. Eso no tiene ninguna sorpresa porque eso lo han mostrado otras investigaciones que ni siquiera necesitan el eye tracker para decir que es la noticia, o sea, perdón, que es la imagen lo que atrae más. Sin embargo, en los memes cambia la situación. En los memes sigue siendo las noticias, pero vean el... una anterior. Yo lo hago, ya. En los memes vemos que la diferencia es mucho menor entre lo verbal, componente verbal del meme, comparado con la imagen, como punto de entrada. Y eso es interesante porque lleva a cuestionar un poco todas las investigaciones que nos decían que la imagen siempre iba a ser lo que atraía la atención de las personas. Parece que con los memes lo verbal también juega un papel importante en la decisión de que la persona se detenga a ver ese posteo. Aquí no estoy diciendo que la persona lea el posteo completo, haga una revisión completa, ni tampoco estoy diciendo cuánto tiempo dedica, nada de eso. Solamente es la primera fijación. Otra cosa muy interesante para nosotros, y esto tiene que ver ya con el otro punto, con procesamiento y con comprensión de los textos multimodales, en este caso noticias y memes, son los movimientos integratorios. Los movimientos integratorios en el eye tracker son los segundos movimientos a un lugar. Es decir, vemos una cosa, vemos otra, volvemos a la anterior, volvemos a otra. Cuando hacemos esos movimientos, se supone que la persona está procesando e intentando integrar la información de los elementos. Si se fijan en la tabla, vean que cero movimiento integratorio en noticias llega casi al 70%. ¿Qué significa eso? Que en la mayoría de las noticias no hay movimientos integratorios. No tratan de establecer lazos entre imagen y verbal. En cambio, los memes llega solo al 20% y el meme siempre mucho más alto de movimientos integratorios. Esto para acá es la cantidad de movimientos integratorios que van haciendo. Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿qué aporta esto? Básicamente, es llamarnos la atención sobre la construcción de sentido que hacen las personas al enfrentarse a estos textos. Donde vemos que en las noticias parece que la construcción de sentido es independiente de la parte de imagen y imagen fija, por si acaso. Estos son imagen fija, no es imagen movimiento. Entre imagen fija y el componente verbal. Mientras que los memes, sí ahí la gente trata de establecer relaciones entre los distintos componentes del posteo. Después, esto ya nos introduce al tema de procesamiento y comprensión de textos multimodales. Analizar el procesamiento y comprensión de textos multimodales es bastante complejo por la combinación de elementos. Un texto multimodal, les mostré el texto, el libro de texto, la imagen del libro de texto, ya es complejo de por sí. Porque tienen muchos elementos, entonces para controlar todos esos elementos que aparecen, todos esos recursos semióticos, se vuelve muy difícil establecer investigaciones que logren controlar todos esos elementos. Por eso uno entiende que, por ejemplo, los modelos de comprensión de textos verbales, desde los años 60 a la fecha se han ido desarrollando y agregando más elementos y están mucho más avanzados que los modelos de comprensión de textos multimodales. Los modelos, por ejemplo, esto es el modelo de Schnotts. Aquí tienen ustedes, perdón, Schnotts es este autor alemán, Wolfgang Schnotts, y este es su modelo, un esquema de su modelo de comprensión de textos multimodales. Básicamente lo que están preocupados es de construcciones, de representaciones proposicionales y construcción de representaciones depictivas y el camino que hacen esas representaciones. Y hacen caminos paralelos, que hay momentos que a partir de una imagen se construye una representación proposicional y a partir de elementos proposicionales se construyen a veces representaciones
depictiva. Y es, ese es el camino, pero eso es un mostrar caminos de construcción de representaciones, pero no llegan a especificar, por ejemplo, qué pasa con la construcción de inferencias. ¿Qué motiva la construcción de inferencias? Cosas, distintos tipos de inferencias, etcétera, que por ejemplo los modelos de comprensión de textos verbales lo tienen muy desarrollado. En cambio, estos modelos es cuál es el camino de las representaciones. A partir de esto, igual se ha tratado de realizar varias investigaciones dentro del equipo. Esta es una que voy a explicarla, pero no les voy a mostrar los resultados, que es de Giovanni Parodi, Cristóbal Julio e Inés Recio. Parodi y Julio son de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y Recios es de la Universidad de Heidelberg. Ellos, por ejemplo, con el eye tracker, tratan de determinar, este es el estímulo que ve las personas en el eye tracker, tiene un texto verbal y un gráfico. Y hay una relación causal, por tanto. ¿Qué relación causal se explicaría por esta relación también, en este caso, entre incendios forestales y la producción de madera? Entonces, lo que tratan de ver es si cuando aparece, por ejemplo, en un texto verbal cierta característica, en este caso un por tanto que explicita la relación causal, se tiende a ver menos el gráfico o apoyarse menos en la construcción de sentido de gráfico. Y esa es la investigación que hacen. Como vean, por eso decía, es muy difícil estudiar experimentalmente los textos multimodales porque hay que controlar demasiadas variables. Entonces tienen que construir textos sumamente simples e imágenes sumamente simples para que no tengan mayor contenido informacional que vaya a afectar. Entonces, este es un tipo de investigación que realizan. Otra investigación que realizan dentro del equipo es, bueno, aquí está la referencia de la siguiente, que es, por ejemplo, el paradigma del mundo visual. Así le han puesto, que no sé, creo que es demasiado ambicioso el nombre del paradigma, pero bueno, básicamente esta línea de investigación lo que trata de establecer es qué pasa entre lo que escuchamos y lo que vemos, cómo vamos, nos fijamos en el mundo. Entonces, normalmente las investigaciones trabajan con la anticipación. Es decir, aquí viene una construcción, no voy a explicar todo el experimento, pero esto lo importante es que aparece aquí. Bueno, esta está la traducción del alemán al inglés en esta diapositiva, pero esto quiere decir incluso elefantes. Aquí diría entonces, perros, gatos e incluso elefantes, y acá abajo la posibilidad es incluso elefantes enfermos. El punto es que la persona está escuchando esto y tiene estas imágenes. Entonces, lo que ha mostrado este tipo de experimento es la anticipación que hacemos nosotros con el cerebro a medida que vamos escuchando los estímulos. Entonces, ¿qué esperaría uno aquí? Que entre un, no sé cómo se llama aquí, ¿cómo se llama esto? Que no es un hámster porque no tiene colita. ¿Cómo? ¿Cuilo? Sí, creo que. Entre un cuilo y un elefante, lo más esperable es que el veterinario... Ah, bueno, viene un cuento antes de un veterinario, etc. El veterinario vea perros, gatos y de las dos alternativas que quedan, del cuilo y el elefante, diga cuilo. Esto en Alemania, obviamente, si es en África, a lo mejor es distinta la situación, pero en Alemania. Entonces... si dice y esperaríamos que la persona se anticipara y mirara con los ojos el cuilo. Pero cuando dice incluso, aparece la palabra incluso, su mirada se fijara en elefante. Entonces lo que se hace acá es ver cómo estímulos auditivos van a guiar o determinar o anticipar
digamos, para dónde va a ver las personas. Por ejemplo, esto tiene bastante importancia en la producción de materiales con imagen y sonido. Saber para dónde va a llevar la persona la mirada anticipadamente lo podemos comprobar con esto, con este tipo de experimentos. Aquí no resultó el experimento, no les voy a presentar los resultados, pero no resultó en cuanto a anticipación. Es decir, cuando venía incluso, las personas, antes de que dijeran elefante, no movieron la vista a elefante. Que fue algo muy interesante, porque normal, eso era que, la hipótesis que uno tenía, por lo que ha demostrado la teoría. Por ejemplo, si hay un vaso lleno de agua y un vaso a la mitad, y aparece y escuchan el verbo tomó, de una vez se va. Solo con eso, con que haya aparecido el verbo, se va al vaso a la mitad. Si dice, hay otras cosas, con juguetes también, con el verbo, solo con el verbo jugar y aparecen distintas cosas, y una es un juguete o una bola o algo así, los ojos se van a la bola antes de que la persona le diga que aparezca esa palabra. Se anticipa al contenido. Y eso es muy importante porque eso evidencia cómo nosotros vamos anticipando a lo que viene en los textos, ya sea auditivo o también puede ser escrito. Vamos anticipando los contenidos y vamos construyendo inferencias de lo que va a seguir en el texto. Bueno, aquí, por ejemplo, solo para contarles, lo que pasó es que la persona no se anticipaba, sino se quedaba pegada, en este caso, en gato. Entonces, estaba viendo gato, porque decía perro, gato, estaba viendo gato, venía incluso, y la persona se quedaba en gato esperando que venía. Así, no se anticipaba, sino que esperaba a ver qué venía. Que es otra reacción interesante para nosotros, por lo menos. En este momento, estamos desarrollando el proyecto, bueno, valga la redundancia y de los términos, que se llama Desarrollo de la Comprensión Lectora de Textos Multimodales y Multimedia en Secundaria. Dentro de ese proyecto está la parte de análisis de los textos, la parte como la primera, digamos, de textos multimodales, pero también estamos trabajando con comprensión y procesamiento de texto. Estamos centrados, eso sí, dice secundaria, pero está centrado en lengua y literatura, porque normalmente se responsabiliza a lengua, cuando se ve a español, digamos, se responsabiliza del desarrollo de las habilidades de producción textual y de comprensión de texto, cuando no es solo de esa área, en realidad no correspondería únicamente a esa área, pero bueno, pues estamos centrados en eso y estamos justamente desarrollando a través de experimentos con eye tracking, pero también con test de comprensión, viendo justamente tratando de afinar estos modelos de comprensión y entender un poco más sobre los procesamientos y la comprensión de los textos multimodales y multimedia. Eso sí, tenemos varias cosas que tenemos proyectadas dentro de este grupo de Multimodis porque tenemos varias tareas que hay que afinar. Primero, automatizar el etiquetado de textos multimodales para un procesamiento de grandes cantidades de textos, porque no existe eso. Para textos verbales escritos, sí existe, y ustedes a lo mejor han escuchado del procesamiento del lenguaje natural, cosas así, o lingüística de corpus, o cosas, que trabaja con grandes cantidades de textos verbales, pero con grandes cantidades de textos multimodales no existe porque el etiquetado todavía no está automatizado y hay que hacer todo a mano. Y estamos tratando de generar un software que haga esto automatizado, por lo menos partiendo con noticias digitales, memes, y veremos si resulta. Y que aprenda la máquina, por eso dice Machine Learning ahí, que aprenda la máquina sola a hacer todo este trabajo, que la vayamos alimentando y que vaya aprendiendo a identificar, clasificar, etiquetar textos. Después,
tenemos que seguir trabajando con esto, es investigación experimental sobre procesamiento de textos multimodales, porque es lento, vamos viendo detallito a detallito, pero te van dando resultados bastante interesantes, por lo menos que hemos estado haciendo. Una cosa que falta mucho es la construcción de inferencias con los textos multimodales, tanto experimentalmente como de otras metodologías. Después seguís con lo de la comprensión, y va relacionado con la comprensión también de aprendizaje, pero controlando las variables textuales. Por ejemplo, hay mucho trabajo sobre, bueno, seguramente aquí lo han señalado en la mañana, o nombrarán, sobre TIC, el uso de TICs en educación, por ejemplo. Hay muchos trabajos sobre la eficacia o no eficacia de ciertas TICs en la enseñanza. Pero normalmente esos trabajos no están centrados en la construcción textual de la que se utiliza en la TIC. Es decir, no están preocupados si la imagen apareció acá o allá arriba, si el color que se usó o las palabras que aparecieron o las palabras que se escucharon, etc. Sino que ya ven el producto completo y ven si sirvió o no sirvió. Y muchas veces, cuando sirve, no hay claridad de qué fue exactamente el elemento interno, porque son demasiado complejos, no se sabe exactamente qué fue, o no pueden decir exactamente qué fue de esa TIC, lo que sirvió o no sirvió. Entonces eso falta también de investigar. Y otra cosa que nos importa muchísimo es investigar sobre la divulgación y consumo de contenidos digitales, es decir, cómo construimos, divulgamos información, sentido, le damos sentido a la realidad, le damos sentido a los otros, tomando en cuenta a uno mismo dentro de esta comunicación digital. Y bueno, y eso es más o menos lo que estamos haciendo dentro de Multimodig, y bueno, queda mucho campo y me imagino que se relaciona bastante con lo que, espero, con lo que estén trabajando y presentando en los distintos paneles, mesas durante este coloquio. Muchas gracias al doctor Vergara por su participación. A continuación vamos a escuchar entonces la conferencia del máster Luis Piedra, quien nos va a hablar sobre EICSID, representaciones mentales y cuerpo, una aproximación a nuevos escenarios en la formación universitaria. Gracias. Buenas tardes. Voy a tratar de ser sintético, es un tema un poco extenso, pero creo que sí se puede sacar en el tiempo que se nos asignó. A mediados del siglo pasado, un poco de historia, aparece en el escenario mundial un gran interés por determinar qué es lo que estaba pasando a lo interno del cerebro, de la mente humana. Ya habíamos tenido muchos años, por lo menos en psicología, de un gran interés en el comportamiento humano, comportamiento animal, y se había montado toda una psicología que se le llamó conductismo, sobre esas primicias o sobre esas ideas de que el comportamiento humano era la unidad para analizar la psicología o entender la psicología. A mediados del siglo pasado se reúne una cantidad importante de científicos de diferentes áreas, desde la filosofía, de la psicología, la informática, la antropología, etcétera, intentando acercarse al problema de la comprensión del ser humano a nivel psicológico, pero desde otro lado, no desde el comportamiento, sino básicamente desde los procesos cognitivos. Esa unión de diversos enfoques, tendencias, ideas, generó lo que en su momento se llamó la primera revolución cognitiva, de donde surgieron varias ciencias o en conglomerados científicos como las ciencias cognitivas o las neurociencias posteriormente, interesadas en determinar qué es lo que está pasando aquí y que a simple vista, en muchas ocasiones, no es posible identificar.
El primer gran modelo de la revolución cognitiva que hasta la fecha sigue impactándonos, y gracias a eso ustedes tienen dispositivos que en teoría o más o menos se les llama inteligentes, aunque evidentemente no lo son, amparados también a ese interés aparece todo lo que se llamó en su momento inteligencia artificial, primero la inteligencia artificial dura, intentando generar una inteligencia igual o superior a la de los seres humanos, y posteriormente, luego de la gran ilusión, la inteligencia artificial suave, que intentaba emular algunos elementos de lo que llamamos inteligencia humana, sin todavía tener muy claro hasta la fecha qué es lo que es inteligencia, y en razón de que no tenemos todavía claro qué es inteligencia, hay gente que inventa cosas como inteligencias múltiples o inteligencias emocionales, precisamente porque no sabemos qué es, le podemos poner ese nombre a cualquier cosa. Es entonces en este boom de las ciencias interesadas en lo cognitivo, de la revolución cognitiva, que se filtra como posible explicación una especie de metáfora, que se le llamó la metáfora del computador, en donde básicamente se proponía que nuestro sistema cognitivo funcionaba parecido a cómo podría funcionar un computador, o que desde los computadores podríamos emular un poco cómo funciona el sistema cognitivo humano. Esa metáfora se convirtió a la vez en una camisa de fuerza que hasta la fecha existe en la investigación cognitiva e incluso en las neurociencias. Esa camisa de fuerza estaba basada en los procesos vinculados a la información y al manejo de la información como unidad central, y que en algún momento incluso se le llegó a comparar con el conocimiento. Será a partir de los años 90 que empieza una serie de movimientos dentro de las mismas ciencias cognitivas, psicología cognitiva, antropología cognitiva, etología y otras áreas, movimientos insatisfechos con la idea de que nosotros somos procesadores de información igual que lo pueden ser las computadoras. Entonces aparece una idea de una ciencia cognitiva encarnada o analógica, básicamente interesada en cómo se construye el conocimiento humano. Es en esa coyuntura en donde se debate mucho sobre las diferencias entre información y conocimiento, o entre datos, información y conocimiento, que a mí me surge la inquietud de pensar o repensar cómo entonces los sujetos pasan de la información al conocimiento y finalmente trabajan con eso a nivel cognitivo. No es una cuestión mía, es una cuestión de mucha gente, pero digamos, era como una inquietud que yo tenía por ahí, y lo cual nos llevó en algún momento a estudiar psicología, ciencias cognitivas, formar un equipo con algunos de los compañeros que tenemos acá, y empezar a investigar una serie de elementos como emociones, memoria, la parte vinculada con el cuerpo, etcétera, tratando de entender cómo es que a nivel de los seres humanos pasamos la información adquirida por el contexto y transformada en impulsos nerviosos, y la convertimos finalmente de alguna manera en conocimiento, existiendo una gran diferencia muy importante, no solamente a nivel semántico, sino también pragmático en otros niveles, entre información y conocimiento. Y por ahí entonces nos topamos de camino, cuando estudiábamos ciencias cognitivas, con la idea de los marcadores deíticos. Y básicamente de eso yo les voy a hablar un poquito a ustedes, cómo encontrándome con esa cuestión de la deixis, una palabra un poco extraña y más de la lingüística que de otro lado, en ese momento, me empezó de alguna manera a
dar algunas ideas de cómo pueden darse, al menos de forma hipotética, la transformación de la información al conocimiento. Aquí no voy a poder exponer toda la propuesta que en su momento se hizo y se socializó en diferentes lugares y países, pero por lo menos dar un atisbo de lo que podría ser y comentar luego con ustedes en otros espacios. Aquí tenemos dos perros haciendo de ixis, señalando. Pero ninguno de los dos perros en su contexto natural señala. Uno de ellos es una broma y el otro es un perro cazador que fue adiestrado para señalar dónde estaba una presa. El primero es una broma, él no está señalando nada. Evidentemente, los perros en su contexto natural no ocupan hacer de ixis, no ocupan señalar, indicar dónde está algo, porque sus manadas, sus agrupaciones sociales no están mediadas por la deixis como podría ser en los seres humanos. Que a nosotros nos gusta creer que nuestro perro, gato, pececito, lo demás es inteligente y tiene una gran capacidad y que nos entiende y todo lo demás, genial. Pero por lo común, digamos, un perro, usted le dice, ahí, eso que está ahí, el perrito no se va a fijar en eso que usted le señala, a menos que usted le tire comida en esa dirección. Entonces, ya después de haberlo hecho muchas veces, posiblemente el perrito, por condicionamiento, pues, cada vez que usted señala, va a fijarse por ahí. Pero no lo hacen de forma natural. La mayoría de los animales, por no decir la gran mayoría, 99.99, no tienen deixis. Somos unos poquitos animales que pareciera que la tenemos, los humanos sí, y por ahí posiblemente un tipo de ave, posiblemente otros primates y posiblemente algunos cetáceos. Está todavía eso en veremos, en revisión. Esto es deixis, es una palabra bonita para dominguear y decir alguna cosa interesante que nadie entienda. Básicamente es una palabra que hace alusión a mostrar, a señalar, a ubicarnos, y hay de diferentes tipos. Yo no voy a trabajar mucho ahorita con ustedes sobre los diferentes tipos de deixis. Vamos a ver. Tenemos una gestual, que es como la más intuitiva. Ahí tenemos a dos sujetos señalando. Uno señala así y el otro señala así. No sé ustedes cómo señalan. Alguna gente señala así. Hay diferentes formas. Aquí tenemos otras maneras de señalar. Tenemos un niño pequeño, una niña, señalando. Lo hacen a edades muy tempranas y lo hacen a veces sin utilizar el dedo, lo hacen con la mirada. Entonces, simplemente lo que hacen es mirar lo que usted quiere que vean y lo vuelven a ver usted. Si usted está caminando y se le cae algo, lo que hace el niño pequeñito de meses es mirar lo que se le cayó y volverlo a ver a usted. A ver si usted le cae la peseta. No puede decirlo de otra forma, no tiene recursos para hacerlo de otra manera. Con el tiempo, el lenguaje se va a ir robusteciendo en el niño o en la niña y finalmente el mocoso dirá, ahí está lo que se cayó. Pero hasta tanto es con su mirada que empieza a jugar generando algún tipo de referencia o marcador de ítico. Aquí tenemos otros ejemplos. Podemos hacerlo a través de la mirada. Uno dice, ¿dónde está la persona que manejaba la computadora? Y todo el mundo sabe que ahí está. Es raro que alguno de ustedes no lo haga, hay gente que no lo hace, no lo logra entender, pero digamos, sujeto estándar, entendería que ahí está. O sea, nosotros utilizamos una serie de recursos corporales para señalar, para ubicar, para decir cosas que de alguna manera nos orientan y nos acomodan en el espacio y también en el tiempo. Hay varios tipos, la deixis personal, ustedes lo ven ahí. ¿Cuáles son las palabras que se relacionan con la deixis personal?
Yo, tú, mí, hay algunos ejemplos. Tiene que ver con las palabras que dan cuenta del sujeto, en el espacio, en el tiempo, en relación a otros sujetos, etc. También tenemos una dixis espacial que nos ubica. ¿Se acuerdan ustedes de Plaza Sésamo? Sí. No me acuerdo cómo se llamaban los bichitos, pero uno de ellos se iba corriendo hacia atrás y decía acá, y luego se venía y se acercaba, así como para llorar a la hora de recordar eso. Ya Plaza Sésamo creo que no existe, pero bueno, todos por lo menos topamos en algún momento con Plaza Sésamo y los deícticos que de alguna manera trataban de enseñarnos, y muchos de ellos eran de carácter espacial, también eran de carácter temporal. Entonces podemos hablar de mañana, de ayer, podemos ubicar lo que pasó en la mañana gracias a la deixis. Decir, en la mañana se dieron tantas conferencias y participaron estas y estas y estas personas. Entonces tenemos deixis personales, deixis de tiempo y estuvieron aquí, deixis espaciales, etc. Notan ustedes cómo existe un sinnúmero de palabras que están orientando al sujeto en el contexto. Ya sea un contexto en el presente, en el pasado o en el futuro. Eso lo hacemos nosotros y pareciera ser que es muy fácil. En realidad, a nivel cognitivo, hay todo un aparato muy complejo detrás de bambalinas que hace que podamos, de alguna manera, pues tener esta increíble función. También hay del discurso y hay cualquier cantidad de otros tipos de deixis y uno por ahí los va encontrando en diferentes textos. Las hay sociales, empáticas, etc. Uno encuentra, dependiendo de los enfoques, diferentes nombres. Aquí uno que podría tener o englobar todo. Aquí otra vez, que es la deixis, para que ustedes más o menos hagan karaoke si quieren ahí. Pero básicamente es eso, de tener una serie de elementos del lenguaje que permiten en el contexto y el texto ubicar en el discurso al sujeto o situaciones, etc. Pero resulta, y esa era la gran inquietud que en algún momento se empezó a desarrollar y que a mí me llamó la atención, es de que los deícticos no solamente pertenecen a la lingüística, también pertenecen a todo el interés de lo que sucede a nivel cognitivo, de las ciencias cognitivas. O sea, ¿qué está pasando aquí que se refleja o se evidencia como lenguaje, pero que está a nivel cognitivo? Algunos dirán, cognición y lenguaje es lo mismo, hay otro montón de autores que lo separan y hay todo un debate pues en esa misma línea. Ahí está, esto es un poco de lo mismo. A mí me interesó básicamente lo que estaba pasando a nivel cognitivo y que se evidenciaba o que se evidencia en la deixis lingüística. Entonces, algo está pasando en las cabezas de todos nosotros que tenemos mecanismos de orientación. Y estos mecanismos de orientación tienen que tener funciones maravillosas porque de alguna manera construyen los yoes de cada uno de nosotros. Sin esos mecanismos, su yo posiblemente no existe. Como cuando les da Alzheimer a las personas, se desubican, se les olvidó el nombre y entonces empiezan a tener problemas de ubicación y de despersonalización. Entonces, tiene que haber una maquinaria, algún conjunto de procesos complejos que en el fondo estén generando representaciones de carácter deítico. Esa era como la idea en su momento, el interés, y sobre eso hice mi tesis en ciencias cognitivas hace algún rato. El otro gran tema que encontré de camino es el de la representación mental. Y la representación mental, ustedes ven el sujeto que está ahí, la mayoría de ustedes saben quién es. Por una imagen ya ustedes tienen una representación mental de Batman.
A mí me gusta el oscuro, no el más sencillito. Y representaciones mentales resulta que es el caballito de batalla de las ciencias cognoscitivas y de la psicología. O sea, hay todo un conjunto de teorías que nos dicen que pensamos con representaciones, que los constructos, las ideas, las creencias y cómo nosotros percibimos el mundo y hacemos categorías del mundo tiene que ver con representaciones mentales. En la primera revolución cognitiva, las representaciones mentales estaban relacionadas básicamente con información y con una reducción del lenguaje a la sintaxis y a la gramática. O sea, básicamente a cómo se construyen oraciones y con menos interés en la semántica o en la pragmática. Y básicamente desde ahí, viendo el lenguaje como una especie de cálculos de predicado y que en diferentes teorías se manejaba de esa forma, fría e incluso sin las emociones de por medio, se hace todo un abordaje interesantísimo pero incompleto de lo que serían las representaciones humanas. O sea, nosotros nos representamos las cosas transformándolas en palabras o en conceptos que como los buenos computadores se apilan en algún espacio de memoria. Y de hecho, de ahí, de esa idea, salió la idea de memoria tradicional de almacén de memoria, que hasta la fecha mucha gente cree. Bueno, lo que estoy diciendo es lo que se decía en sus primeros momentos, no es lo que ahora, por lo menos, creemos que funciona así. Entonces, se decía que había una memoria inicial, como una memoria de trabajo, luego había una memoria a corto plazo, y luego una memoria a largo plazo, muy computacional el asunto, que también teníamos una especie de input con una codificación, almacenamiento y luego recuperación cuando usted recordaba. Eso que ustedes dicen, eso es tema de psicólogos, de científicos cognitivos, de neurocientíficos, en realidad caló también muy fuerte en la educación, al punto de empezar a justificar la idea de currículums basados en contenidos. O sea, los estudiantes se convierten en una especie o en una suerte de programas expertos a los cuales les vamos a meter información para que ellos puedan tener recursos para tomar decisiones y resolver problemas a futuro. Esa información tiene un formato de programas de cursos, de contenidos, de materias, etc. Más importante que el uso que se le haga al contenido, resulta en estos currículos tradicionales la cantidad de conocimiento, pues, que se tenga, o en este caso, información que se maneje. Resulta que esto tiene que empezar a cambiar y con la nueva revolución cognitiva aparecen otras propuestas que le dan mucha importancia a la parte que tiene que ver con el sentido, con el significado y con el uso del lenguaje y evidentemente también con las formas de representación no lingüísticas o no convencionalmente lingüísticas. Entonces, la idea de representar el conocimiento desde lo corporal, desde las emociones, desde los sentidos. Y entonces tenemos dos grandes sistemas de representación, uno basado en el lenguaje, tradicionalmente entendido, y otro fundamentado en las sensaciones y otros sistemas de ingreso de información o generación de conocimiento. Voy a saltarme un poco acá y contarles rápidamente los tres niveles de representación que se logran desarrollar con el tiempo y que pueden dar cuenta del cambio que se genera de la información al conocimiento. El primero es el de la representación simple que en muchos sistemas existen sin intención, sistemas biológicos, bacterias,
amebas, que no tienen una representación simbólica de su contexto, pero tienen reacción frente al contexto y a situaciones como temperatura, otros cuerpos, fluidez, etc. Se pasa de ese nivel muy básico de representación a un nivel secundario de representación. Vamos a ponerlos aquí, este sería el primero. Este, ahí está el primero, que es muy básico. El segundo nivel, que estaría básicamente, o que estaría representado por respuestas ya más complejas de los sistemas o de los entes, entre comillas, cognitivos o inteligentes. Y un tercer nivel, que es el que nos interesa, que es donde se transforma la información en conocimiento y tiene que ver con una representación de segundo nivel, una meta-representación, en donde entonces puedo representarme lo representado. Se hace a través del lenguaje y de otros recursos de carácter corporales, emocionales, etc. En su momento se planteó además de esto la importancia entonces del cuerpo y que desde el cuerpo es que se generan la mayoría de los formatos representacionales que nosotros tenemos. Otro día les cuento el cuento de las metáforas orientacionales que tienen que ver con eso. Casi siempre tenemos el futuro adelante, el pasado atrás, ubicadas conforme nuestro cuerpo está estructurado, y ahí podríamos decir un montón de otras cosas. Y nos saltamos un poquito esto para llegar a los marcadores deícticos personales, que es la propuesta muy rápidamente. Existen a nivel cognitivo, es un supuesto, o deberían existir, un conjunto de funciones al menos que organizan el espacio, el tiempo, el contexto en relación a un yo que es también una función cognitiva. Ese yo, ustedes que tienen sus propios yoes, organizan entonces a partir de esa serie de datos, información y conocimiento, qué conocimiento nuevo va a ingresar. Y por eso nuestra memoria es selectiva y tiene como función, además de recordar, eliminar información o eliminar conocimiento y también hacer prospección. O sea, lanzar a futuro soluciones. Esta imagen me gusta porque es un espejo. Entonces, básicamente, uno podría imaginarse que entre el lenguaje y la cognición se juega algo así parecido. Hay una fase interna muy concreta, procesos químico-físicos que generan de alguna manera una imagen que se proyecta en el lenguaje o en otros elementos similares y dan la idea de un yo que genera conocimiento a partir del contexto. Esta es la teoría, luego se las podríamos enviar y tal vez poner ahí un poco en la memoria del coloquio. Pero básicamente, lo que hacen estos marcadores deícticos cognitivos personales, con esa abreviatura tan fea, y que el nombre siempre me han dicho que lo cambie, es organizar la información y el conocimiento que está en nuestro medio e incluso dentro y orientarlo hacia la construcción del sujeto mismo que está retroalimentándose como un bucle constantemente. Aplicando esto a la universidad, así en dos líneas, muy rápido, vamos a ver, lo salto acá. Uno, lo que tendría que pensar es, si es tan complejo el proceso de adquisición o construcción de conocimiento, ¿por qué lo vamos a reducir entonces de manera tan simple al pinche acumulado de información bancaria? Y nuestras universidades son expertas en hacer eso, en meter en libros, en meter en contenidos un conjunto de conocimientos, reducirlos a información y metérselos en la cabeza a los estudiantes. Entonces, replanteándonos un poquito, si los humanos no funcionamos necesariamente así, necesitamos replantear el proceso formativo universitario.
Por otro lado, necesitamos también repensar la idea de sujeto, la idea de ser humano, su naturaleza, su epistemología, cuáles son sus habilidades en la edad incluso en que transitan por la universidad. Les dejo estas dos últimas, básicamente reflexionar sobre la autogestión del conocimiento de los estudiantes. ¿Será tan cierto que ellos pueden lograrlo sin el apoyo de otras personas? ¿Cómo funciona eso? ¿Dónde está el papel de los docentes? ¿Cómo orientamos nosotros tomando en cuenta que el conocimiento se relaciona y se gesta de una forma nada sencilla? Ahí les dejo un poco la idea. Muchas gracias al Máster Luis Piedra por su intervención. A continuación, nada más vamos a hacer una breve síntesis de lo que se habló para que ustedes luego puedan realizar sus preguntas. Bueno, en la primera exposición, Johnny nos habló un poco sobre la ubicuidad tecnológica, cómo nos damos cuenta de que muchas tecnologías son ubicuas solamente cuando hacen falta, ¿verdad? Johnny ponía el ejemplo de la luz o del agua. Nos habló también de que la ubicuidad se define por tres componentes, que son la conexión, la comunicación y la localización. Nos habló también de las cuatro fases de la ubicuidad. Nos habló de cómo toda comunicación es transformadora en el sentido de que cada vez que interactuamos con otro individuo, nos transformamos a nosotros mismos y así mismo el interlocutor se transforma, ¿verdad? Luego, bueno, en un constante proceso de construcción entre el yo y el otro, ¿verdad?, que se realiza mediante un acercamiento. Luego nos habló también de los problemas que nos generan en estos momentos las redes sociales, en temas de estrés y salud mental, cómo la disponibilidad total en las redes sociales nos genera una carga cognitiva que en realidad no es positiva para nosotros, y cómo en la actualidad experimentamos una fricción tecnológica constante. Nos dio algunos datos interesantes. Dice que pasamos 2 de cada 5 minutos en internet, en un estudio, si no me equivoco, del 2016, ¿verdad? Y que en internet se realiza una interacción social cada 18 segundos, lo cual era una generación de dopamina para el cerebro que ninguna droga consigue, ¿no? Una frecuencia sumamente alta. Bueno, todo eso, entonces, esa hiperconectividad en la que vivimos nos genera pues un estrés virtual que se traduce en despersonalización, intolerancia, aislamiento, identidad diferida y al final vacío existencial. También nos habló sobre los problemas que genera para nosotros el multitasking, ¿verdad?, o la multitarea, cómo provoca daños en los lóbulos frontales y disminuye la sensación de logro, porque al realizarse muchas cosas a la vez no se termina ninguna. Luego nos dio algunos datos sobre la evolución del cerebro y sobre el hecho de que el cerebro evolucionó principalmente para mantener relaciones sociales, lo cual nos genera presiones importantes en este momento, dado que las redes sociales superan, digamos, nuestra capacidad cognitiva para mantener relaciones con otras personas, lo cual genera efectos negativos. También al final nos habló de los diferentes tipos de adicción a internet y hizo énfasis en que un like puede generar tanta dopamina como un beso o un abrazo,
lo cual nos lleva a pensar que realmente hay una sustitución de nuestra vida social presencial mediante las redes sociales. Y luego, como cierre de su presentación, nos habló de que es necesario tener una posición crítica con respecto a la adopción de estas tecnologías en la educación. En el caso del doctor Vergara, nos hizo una presentación sobre el espacio de investigación que él está trabajando en el INIL, si no me equivoco, ¿verdad? En el cual tienen distintas líneas de investigación, una sobre textos multimodales, otra sobre comunicación digital y Big Data, y otra sobre procesamiento y comprensión de textos multimodales, y se refirió un poco a estas distintas líneas. Un punto que me llamó bastante la atención es que el doctor Vergara mencionaba que toda comunicación es no monomodal, es decir, que toda comunicación es siempre multimodal, de manera que es importante retomar este tema en el sentido de que siempre estamos sometidos a una serie de estímulos que no son solo verbales o escritos, que es digamos como lo que usualmente hemos entendido por comunicación. Entre las investigaciones que mantienen en este espacio, él mencionó que tienen sobre publicidad y discapacidad, investigaciones sobre campañas de prevención de salud, de multimodalidad en el aula, investigación sobre memes, sobre noticias digitales, libros de textos y videos educativos. Luego nos habló sobre un proyecto sobre la lectura de memes y noticias en Facebook mediante el registro de movimientos oculares y nos mostró algunas imágenes de cómo funciona el eye tracking aplicado a memes y noticias en Facebook. Es interesante, como él menciona, que este estudio permite identificar cuáles son los insumos que utilizan la gente para informarse, ¿verdad? Mediante el eye tracking. Luego nos habló un poco sobre la investigación sobre procesamiento y comprensión de textos multimodales. Nos habló de las complejidades que tiene este tipo de investigación y sobre los distintos modelos de comprensión lectora. Y finalmente nos habló sobre los proyectos en desarrollo y los proyectos que planean a futuro. Finalmente, en su exposición, el máster Luis Piedra nos habló inicialmente de cómo surgieron las ciencias cognitivas y cuáles fueron los efectos o los desaciertos de la primera revolución cognitiva en cuanto a lo que es la metáfora del computador y la visión bancaria de la memoria. Nos explicó luego también cómo aparecieron las ciencias cognitivas ya de corte más encarnado. Luego nos habló de cómo la deixis permite entender la transformación de la información en conocimiento, o más bien esa fue la inquietud que digamos lo llevó a él a estudiar este tema. Nos habló un poco de los tipos de deixis, cómo hay deixis manual y deixis también por medio de la mirada, y nos habló de tipos de deixis como la personal, la espacial, la temporal, la discursiva, la social y afectiva. Todas ellas lo que mantienen en común es que permiten ubicar al sujeto que las emplea. Y también nos mencionó Luis que la deixis es constitutiva del yo, es decir, de alguna manera sin deixis no hay una construcción del yo, por lo menos no como la entendemos. Luego nos habló del tema de las representaciones mentales, cómo la primera revolución cognitiva entendió las representaciones mentales como entidades sintácticas, del mismo lado que el modelo bancario de la memoria.
Luego nos habló de los sistemas de representación, que con las ciencias cognoscitivas encarnadas, entonces se empieza a dar espacio a un sistema de representación lingüístico y a un sistema de representación más emocional o corporal. Luego nos habló de los tres niveles de representación, que son el básico, el intermedio y ya la representación de alto nivel o metarrepresentación. Luego nos habló un poco de los marcadores deípticos personales cognitivos, que como mencionaba Luis, permiten ubicarnos en nuestra realidad y proyectarnos hacia otras realidades, digamos, como imaginar o planificar o hacer prospección. Y por último, nos habló de las consideraciones que debe tener la educación sobre a este respecto para tratar de generar modelos educativos más apropiados y más adecuados a la naturaleza de nuestro aparato cognitivo. Eso fue más o menos la síntesis de las tres conferencias. Si alguno de ustedes tuviera preguntas, entonces le cedemos la palabra en este momento. Bueno, yo tengo un comentario. Sí, buenas. Tenía una pregunta para don Johnny. Muy interesante su reflexión y me interesaría saber si aparte de eso, digamos, ha reflexionado en qué papel podrían jugar las instituciones educativas en la búsqueda de una mejora en de la salud psicológica de las personas en vista del ambiente mediático en el que nos desenvolvemos y la ubicuidad en la que estamos viviendo con respecto a ello. La pregunta es compleja, digamos. Yo creo que una conclusión a la que podría llegar yo, no solo con la reflexión que yo hice, sino con parte de las reflexiones de la mañana, escuchando también un poquito lo que nos decía Luis y en general, no creo que todavía estemos en capacidad de entender la magnitud de modificación que representa la digitalización de la información. Cuando yo hablaba hace un rato, y no profundicé en eso porque no teníamos tiempo, nosotros hemos tenido cuatro grandes cambios de instancia. Pasamos primero de la oralidad a la escritura manual, y ahí hubo un cambio fundamental en el proceso evolutivo a nivel cognitivo de cómo manejábamos la información. Luego pasamos de la escritura manual a la prensa mecánica, y eso generó otro cambio de instancia. Luego vino la digitalización de la información, y creo que apenas estamos pasando por esa transición. Con esto lo que quiero decir es que los impactos reales del proceso de ubicuidad tecnológica por los que estamos atravesando ni siquiera han terminado de asentarse. Y un poco mi preocupación es que no podemos esperar terminar de hacer ese tránsito, porque es muchísimo más veloz que en periodos históricos anteriores, y que lo único que nos queda por hacer en este momento es empezar a reflexionar sobre protocolos y ética en el uso de la comunicación. A mí, cada vez que yo veo cosas como los audios de los diputados que se filtran, yo no logro entender si la gente entiende la magnitud de lo que implica grabar un audio y mandarlo por WhatsApp, pensando que eso es algo análogo a decir una cosa cara a cara que se la lleva el viento. No sé, a mí me parece que todavía nos quedamos un poquito cortos en entender la permanencia de la información, la descontextualización de la información, si es que eso existe o se puede hablar de esa manera. Y no sé, en los últimos dos meses han habido como 6 o 7 casos así de avioneta jet, etcétera, de la Miss Costa Rica y de los diputadillos diciendo estupideces, que no es nada nuevo.
pero en general a mí lo que me queda claro es que la gente no tiene una idea clara de cómo utilizar estas herramientas para comunicarse y se necesitan protocolos. La educación superior lo que tiene que hacer es mantenerse vigilante, creo, y ser crítica en el proceso y no asumir que porque una tecnología permite cosas, son inocuas. Hay otra preocupación que yo tengo de fondo y es, que no la dije acá porque no he tenido tiempo como de desarrollar muy bien el tema, pero estoy trabajando un poquito en eso, es cuando yo entro a Facebook, ¿con quién me comunico? Yo creo que yo me estoy comunicando conmigo mismo, no es una comunicación donde hay un interlocutor, yo interactúo con el meme, interactúo con mi estado psicológico interno, pero en realidad no estoy interactuando con nadie, y cuando interactúo lo único que hago es volcar mi frustración sobre el otro. Entonces es terriblemente complicado ver cómo, y voy a decirlo porque me parece muy interesante, y perdón por el francés que voy a usar, Carlos Alvarado, podrá uno caer bien o mal, pero pone alguna cosilla y como que se van a invertir no sé cuántos miles de millones en aeropuertos y el tipo primero que le contesta le dice es Juliolo. Y no argumenta absolutamente nada en ningún sentido, simple y sencillamente utiliza el espacio para utilizar una palabra de ese tipo. Entonces yo digo, ¿cuál es el espacio comunicativo que se está generando en ese entorno particular? Y las interacciones y los comentarios en general no van mucho más allá de eso. Entonces, cuando yo hablaba del soliloquio, es básicamente eso. Yo entro a las redes sociales muchas veces simple y sencillamente a interactuar conmigo mismo. Y no me interesa quién está del otro lado. No lo puedo ver, no me interesa, no lo conozco, no me importa. Al final lo único que quiero es que me validen y me den likes a lo que yo pienso de mí mismo, sobre mí mismo y mi interacción conmigo mismo. Y ese es como tal vez el problema fundamental que yo veo en el proceso de comunicación, como se está pautando en este momento. Y vuelvo, insisto, se vuelve cada vez más difícil apagar el aparatito. Entonces creo que las universidades deberíamos estar un poco más, no sé, preocupadas, no solo por incorporar las herramientas, sino por enseñar a usarlas y porque la gente realmente entienda las implicaciones que estas cosas pueden tener. Eso es un poco el llamado de atención, no pretendo ir un poco más allá y tampoco sé, pretender ser un experto en el tema, pero los datos de la lectura de textos multimodales que hacía el compañero hace un rato, también me dan y elementos duros muy interesantes de cómo se procesa la información que yo estoy viendo y a qué es a lo que le pongo atención. Básicamente esa sería mi respuesta, no sé si le contesté. Yo quiero aportar un poco, porque yo en realidad presenté unas cosas, pero tenemos mucho más información y creo que falta, o sea, por ejemplo, desde lo que estamos haciendo, falta mucha investigación justamente de lo que hace la gente en Facebook. Porque a partir de lo que hemos observado, son 40 personas, no es generalizable, obviamente, pero a partir de lo que hemos observado, choca, contradice, bueno, no usa la palabra contradecir necesariamente, pero choca con las cosas que las personas dicen en las entrevistas que dicen que hacen con Facebook, por ejemplo. Y vemos comportamientos muy diferentes. Bueno, les mostré lo que hacían en los memes y en las noticias, y vemos comportamientos de lectura, estoy diciendo solamente de lectura, muy diferentes. Entonces, creo que todavía hay mucho que investigar. Vemos patrones diferentes, distintos tipos de usuarios, por ejemplo. Yo les presento aquí los memes, en general los memes de imagen fija y verbal. Esos eran los resultados que estaba presentando. Pero en esos mismos memes hay distintos memes. Están los memes que quien los posteó está tratando de con ese meme presentar su estado de ánimo. Hay otros memes que son críticas a Carlos Alvarado, a algún político, algo así, pero hay distintos memes y los patrones de lectura de esos distintos memes vamos viendo que son diferentes. Entonces, repito, son 40 personas, no podemos generalizar, de ahí tenemos que pasar a otras investigaciones para tratar de afinar eso que estamos observando, que va apareciendo.
pero creo que queda muchísimo por ver. Y otras cosas de los trabajos que estamos haciendo es, por ejemplo, con los comentarios, análisis de los comentarios que aparecen, desde los que han, ya con Big Data, pero también análisis fino de comentario por comentario. Tenemos un trabajo con 4.000, al final son 3.600 porque eran 4.500 y como 1.000 no tenían, sobre descortesía en comentarios. Y esos mismos comentarios se están procesando ahora con un modelo de sistematizar las evaluaciones que hace, que se llama teoría de la valoración, pero el nombre es pésimo, pero digamos teoría de la valoración, que es de lingüística del sistema. De la lingüística sistémico-funcional, que es una forma de categorizar desde dónde la gente evalúa ciertas cosas, o a las personas, o a objetos, o a actos, o etc. Y eso también están dando datos muy interesantes. O sea, el tema, por ejemplo, de eso que habías dicho, el ejemplo que diste, eso es dentro de la descortesía. Y vemos cómo aparecen esas descortesías. La cantidad de descortesía verbal es altísima. O sea, estoy hablando de 4.500 comentarios de Facebook que 3.600 tenían presencia de descortesía verbal. Y la descortesía verbal está dirigida a un otro. La descortesía verbal siempre está dirigida a un otro. Puede ser al interlocutor o a un actor determinado, digamos. Entonces, siempre 3.600 son actos verbales descorteses. Y eso también estamos viendo toda la valoración, y la mayoría de las valoraciones que nos está apareciendo son valoraciones de, bueno, se llaman de actitud, de afecto, que es digamos, desde el hígado hacia afuera, no desde normas sociales. Y eso va aportando justamente a toda esta construcción, y bueno, y hay mucho por hacer, y el problema es lo que acabo de señalar, es que va cambiando así. Si los memes influyeron en la última elección por decir algo, por decir, no anoten eso o algo así, que yo dije eso porque estoy diciendo, puede ser que en las próximas elecciones tengamos los mensajes de audio, no sé, o unos videos de Instagram, o etcétera. Y mientras estamos analizando los memes, ya dejaron de ser importantes. Entonces está costando mucho generar la investigación a tiempo, digamos, en este contexto. El comentario que se quedó ahí pendiente es, bueno, que aunque las tres ponencias podrían ser muy diferentes, pero yo creo que nos llevan a centrarnos en un aspecto importante, que es el sujeto, ¿verdad?, que está detrás de todos estos medios, de todas estas herramientas, y a veces perdemos de vista que ese sujeto tiene una forma de construir conocimiento, de representarse a sí mismo, de representar su entorno, y por lo general lo dejamos de lado. Por ejemplo, tanto los estudios que hace Adrián, bueno, son súper importantes, por ejemplo, para el desarrollo que él decía de materiales didácticos. Pero ¿hasta dónde estamos investigando en esos temas para poder trabajar, ¿verdad?, o aplicar esos conocimientos a cosas que nos permitan mejorar el aprendizaje en estudiantes, por ejemplo? Y además de que en este momento me parece que también hay una preocupación grande, no solamente por la persona que estudia en una institución, ¿verdad?, sino los que estamos interactuando constantemente afuera y que no estamos en eso, pero ocupamos, digamos, ser parte de un proceso de formación que estas tecnologías y estas nuevas formas culturales de asumir las cosas nos están exigiendo. Entonces creo que es muy valioso ese aspecto central que tienen estas tres ponencias que tienen y, en común. Si me permiten hacer un paréntesis muy interesante, retomando un poco lo que decía Adrián, yo tengo ahorita un trabajo como asesor consultor de una empresa de comunicación, y hemos empezado a desarrollar una metodología que no es nada académica, es más como para investigación de discurso, utilizando la herramienta de listening de redes sociales. Y es aterrador, pero aterrador.
analizar los resultados del listening cuando ocurre algún evento de actualidad y ver las redes semánticas que se montan alrededor de un evento particular específico. El más inocuo que ustedes se puedan imaginar, el nivel de representación de redes semánticas que se genera a partir de cualquier tontera en internet es tan violento que a mí me asusta, ¿verdad? Y me asusta porque cuando yo tengo un interlocutor cara a cara, yo tengo que asumir mi interlocución con ese, y si la asumo mal me puede reventar la boca. Cuando lo hago en redes sociales de manera anónima, yo dejo salir todo el veneno que llevo por dentro, y haciendo este tipo de listening, que repito, es investigación casi que de mercado para comunicación y montar mensajes de naturaleza institucional, es bien complicado tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Y yo coincido totalmente con vos, es decir, en lo que uno está tratando de entender qué está pasando acá, aparece un fenómeno nuevo y ya uno quedó como el dinosaurio jurásico tratando de entender un fenómeno que ya no es importante. En este momento estamos tratando de montar un software que nos permita hacer análisis de varias redes sociales al mismo tiempo, porque ahora hay que hacerlo de una en una. Y mientras uno revisa las 4 o 5 más importantes, ya pasó otra cosa y el listening que uno estaba haciendo ya no sirvió para un carajo. Y mientras uno lo procesa y lo analiza y lo saca, ya pasaron 7 cosas más interesantes. Y es muy complicado. No, aprovecho yo también para comentar otro tema relacionado con esto que ellos vienen hablando, que a mí en lo personal me preocupa y que tal vez yo ni pueda ampliar, es el tema del control social. Nosotros sabemos que de natural los valores y el buen comportamiento en la especie humana se genera a partir de el control social del grupo, es decir, vivimos en grupos y en sociedades donde lo que es aceptado y no se modela a partir de la colectividad. Sin embargo, con lo que sucede ahora en redes sociales, aunque supuestamente son sociales, más bien en realidad lo que han logrado es que pasemos de ser sociedad a ser un agregado masivo de individuos, donde todos tienen de alguna manera voz y voto. No es importante saber si usted es informado o no, simplemente si tiene un perfil en Facebook o en cualquier red social ya tiene posibilidad de expresarse, y no necesariamente se expresa de la mejor manera. Entonces pienso yo que hay un tema ahí de control social que se nos salió de las manos, se nos deformó completamente, y que no sé si tal vez era función de las instituciones académicas o de quién lograr ver alternativas para trabajar en eso, ¿verdad? No sé si… No, totalmente de acuerdo. O sea, el tema de la comunicación tenía que ver con ese ir y venir, y ese ir y venir yo no lo veo en las redes sociales. Y esa es principalmente mi preocupación como cognitivo y como antropólogo. Es decir, ahí hay un proceso de comunicación unilateral que está roto, donde yo solo vomito, no interactúo, y ese es el problema que yo veo. Una pregunta más. Sí, yo quería hacer un comentario. Mi nombre es Telma Carrera. Tuve el gusto de ser alumna de Adrián Vergara en la maestría de comunicación y desarrollo de la UCR. Realmente ser su alumna me despertó un mundo que no conocía y fue muy interesante. Quería felicitar a todos los exponentes de esta tarde, que me parecieron súper interesantes. Quería hacer un comentario que no pude hacer porque yo por la mañana tuve una emergencia familiar y tuve que quedarme en mi casa y vi desde la casa el coloquio. Tengo que decir que no serví el chat para hacer preguntas y consultas, y traté por varios medios y no fue posible. Y bueno, yo ya les comuniqué a los compañeros. Quería referirme, bueno, en parte es porque yo esperaba… Tenía otra idea de lo que iba a ser este coloquio. Primero pensé que iba a estar lleno de profesores, de tutores y de muchísima más gente,
y tal vez, no sé, yo llego como diseñadora gráfica y comunicadora interesada en el tema, pero realmente este tema pensé yo que iba a ser de interés de otras personas, de otras carreras, de otras áreas, no sé aquí, ¿verdad? Pero creí que esto iba a estar lleno realmente. Y pensé que el coloquio iba a tratar un poco sobre también este uso de las redes sociales en beneficio de la educación. O sea, a mí me preocupa que, veo como mucha preocupación por controlar algo que no podemos controlar, pero sí, en una formación crítica, un estudiante, el estudiante va a tener las herramientas para saber cómo comportarse, y para eso debería estar aquí la gente de muchas otras carreras. Entonces, por la mañana escuché esas conferencias muy en contra tal vez de las redes sociales, de cómo apago el Facebook de mi celular, cuando no es realmente eso personal, ¿verdad? Lo más importante, sino que cómo puedo aprovechar yo ese espacio para comunicarme con los estudiantes, y ahí tengo que hacer la observación que la maestría de la UCR, la maestría en comunicación y desarrollo, me abrió a mí ese mundo por ahí del 2009-2010, que me obligó a estar en las redes. Era obligatorio coger la tarea de la red y era obligatorio hacer comentarios a lecturas a través de blogs y cosas así, que me fue difícil en ese momento, a pesar de que yo no tengo miedo a la tecnología, pero me fue difícil ir entendiendo cómo iba, pero me pareció excelente. Eso no quiere decir pero muy importante, haciendo énfasis en la parte de la crítica, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, por la mañana, que yo hubiera querido hacer algunos comentarios, por la mañana, una de las personas que estaban en la mesa principal dijo que había imágenes que no comunicaban nada, ¿verdad? Y yo me quedé, ¿verdad?, totalmente extrañada, porque quiere decir que esa persona no está analizando realmente. Yo publico un cuadro negro en mi Facebook y yo quiero ver qué opina la gente de ese cuadro negro. ¿Qué le pasó a Telma? ¿Por qué publicó un cuadro negro en el Facebook? Ese cuadro negro está diciendo algo. Entonces, así de simple, como el video que presentaron por la mañana de la muchacha en tenis, que la imagen, esa imagen no está diciendo nada, es una mujer joven, blanca, que va a ir a hacer ejercicios. Y uno puede seguir sacando cosas de las imágenes que, según esa persona que estaba en la mesa, no dice nada. Claro que dice, todas dicen. Y uno puede además inferir otras cosas. Quiere decirle a sus amigos que va a ir a hacer ejercicio y otro montón de cosas más, ¿verdad? Entonces, esa sensación de que del miedo a la tecnología y la necesidad de controlar nos puede ser muy frustrante, porque no podemos, el tren va rapidísimo, hay que subirse al tren y seguir en la vida y encontrar la forma de sentirnos bien y de que los estudiantes puedan sacar provecho a ese medio. Yo he asistido a algunas actividades, yo trabajo aquí en la Escuela de Educación y veo la necesidad que tienen los estudiantes. Ay, usted puede publicar eso que dijo en el Facebook. Usted puede publicar las fotografías en el Facebook. ¿Dónde lo puedo encontrar? En el Facebook. Entonces, los estudiantes están pidiendo tener una opción de comunicación y creo que no lo podemos perder. Incluso un meme podría ser una gran enseñanza. Muy interesante toda la exposición de ustedes tres, pero me gustó mucho así lo de Adrián y me gustaría mucho conocer cómo continúa la investigación. Pero bueno, más que todo, como me quedé corta de no poder comentar en la mañana y ahora quería hacer esta observación. Eso sería. Ok, entonces pedimos… Mario, ¿vas a dar algún comentario? Sí, no, nada más ver si había alguien más que quisiera comentar o hacer una pregunta. O no sé si ustedes querían hacer algún comentario sobre lo de ella.
en particular. Entonces pedimos a los expositores que se, por favor, pasen adelante para que Mario les entregue un reconocimiento por su participación. Eso y. Muchas gracias. Les agradecemos con un aplauso entonces a todos. Les agradecemos su participación en este primer día del primer coloquio internacional Medios, Producción y Educación. Retomamos mañana viernes a las 9:00 a.m. con la primera conferencia del día sobre las ecologías de aprendizaje de los docentes, elementos para la configuración de su identidad digital, a cargo del doctor Albert Sangrá, que nos visita desde España. Muchas gracias a todos.